Para cualquiera que haya visitado México, la idea de la muerte cobra un nuevo significado. Y no solo por lo que representa para su gente, sino por su tremenda omnipotencia en cada rincón del país. En sus calles, en sus barrios, en los cerros, en los bulevares, las avenidas, en el temor y la resignación de los más pobres, y en el miedo y la soberbia de los más ricos. Tal vez ningún pueblo como el mexicano ha cultivado una relación tan cercana con la muerte, un noviazgo tan largo como su historia. No era tan distinto en 1830, cuando los centralistas, de la mano de Anastasio Bustamante, derrocaron el gobierno de Vicente Guerrero, viejo caudillo de la lucha por la independencia, propiciando algunas de las más cruentas batallas de la década. La de Venta Vieja, la de Tesca, la de Chilpancingo, una serie de conflictos que culminaron con la ejecución del caudillo, seguida de un escándalo internacional. Ese mismo año, o tal vez el anterior, ve la luz por primera vez el que vendría a darle rostro a ese noviazgo de los mexicanos con la muerte, si acaso el más ilustre de los desconocidos del arte mexicano. Oficialmente, se considera que Manuel Manilla nace en la Ciudad de México en el año de 1830. Pero como con todos los fantasmas ilustres, esto es mera especulación, puesto que no hay registro ni de su nacimiento, ni de su bautizo, como tampoco del nombre de sus padres, o cualquier otro dato que nos ayude a ubicar el contexto de su niñez. Podemos imaginarnos que pasó su infancia en el México de la posguerra, porque en México siempre andamos superando alguna guerra, observando la profunda discriminación entre las clases sociales, ese abismo que separa a los ricos del halo tumefacto de la muerte que acecha en las calles a los pobres, ya sea por el hambre, el cólera o la violencia. Sin embargo, Manilla tampoco debió ser tan desafortunado, puesto que para 1873 ya tendría alguna formación como grabador, ilustrando con sus primeras obras La Edad Feliz, una publicación infantil que acoge sus primeras líneas, un poco toscas, incluso algo burdas, y que sugieren que no hace tanto que ha tomado el buril. No obstante, Manilla presenta algo muy poco común para la fecha. Al contrario de la idealización proveniente de las academias europeas, su obra muestra despreocupadamente la identidad del México barrial. Al respecto, el pintor francés, adoptado por el movimiento muralista Jean Charlot, afirmó que solamente el pintor que es del pueblo lo pinta en sí, como se retrata a un hermano, y logrando el parecido, y sin saberlo, haciendo obra social. Viendo en Manilla una temprana alerta de la Revolución Mexicana, incluso en otra carta donde se deshacían elogios para el maestro olvidado, Charlot nos dice: nos muestra la paciencia del que no se queja por saber esperar el momento de la acción. Sus charros a caballo ya nos profetizan a Zapata. Para algunos autores, esta misma idealización de un pretendido socialismo ilustrado politiza innecesariamente la obra de Manilla, dejando de lado la verdadera importancia del grabador que mira de cerca a la gente y la representa porque es lo que hay, sin que esto vaya, de ningún modo, en demérito de su valor. Ciertamente, la obra de Manilla estaba más cerca de la gente de a pie. No en balde, sus primeros contratos se dieron para pequeños comerciantes que buscaban atraer la atención de un público mayoritariamente analfabeto, al que se le cantaba un comercial y se le obsequiaba el volante indicándole, a punta de dedo, claro, por dónde se llegaba al lugar. De este modo tenemos ilustraciones para El Globo, vinos y licores importados, abajo del Hotel de San Carlos, o bien La Botita Elegante, calle del Seminario número 10, entre otros muchos carteles de los que se encargaba un cada vez más ocupado Manuel Manilla, que empleó a su hijo como ayudante y colaborador, como lo prueba un anuncio de septiembre de 1887 que reza: Manuel Manilla e hijo,
grabadores. Hacen toda clase de trabajos concernientes al arte. Especialidad en grabado de fachada de edificios para ser impresos en tipografía. Estereotipias en toda su perfección, pues cuentan con excelentes útiles y un desconocido sistema. Precios módicos. Banco de la Santísima. La que sigue, del amor de Dios. Poco glamuroso, tal vez. Pero es precisamente esa cercanía encomiable a la gente lo que hace a Manilla un precedente del arte popular. Sin estar atado a las restricciones estilísticas, sus formas se reproducen en los muros y los periódicos de a centavo que se distribuyen entre el pueblo. En las pulquerías se narraban con su apoyo visual los hechos truculentos de la semana, y en el medio de los grabadores, de una competencia considerable, era necesario estar al día con las herramientas para tener listas las planchas antes que nadie. Se exigía la creatividad visual para atraer al mayor público posible, y no era raro que, como en el taller de Manilla, se emplearan litógrafos y fotolitógrafos para satisfacer la demanda. Esto sin contar el método secreto de los Manilla para obtener los mejores resultados que le llevaron de la producción de publicidad a los populares jeroglíficos, adivinanzas visuales para niños y adultos que cifraban oraciones en motivos varios. Incluso el teatro principal llegó a emplear al taller del grabador para la producción de distintos carteles destinados a un público pudiente. Por ejemplo, en 1878 se estrena Los polvos de la Madre Celestina, un espectáculo mágico e irreal que prometía experiencias nunca antes vividas por mortal alguno. Claro, con cartel de Manilla e hijo. Hacia 1880, los Manilla hacen alianza con el editor e impresor Venegas Arroyo para la ilustración de revistas, volantes y portadas, al mismo tiempo que comienza a vender selecciones de su trabajo en la estampería El Teatro, propiedad de Ildefonso Orellana, donde podían comprarse imágenes didácticas, juegos para niños y, cuando la fecha era propicia, poemarios populares ilustrados por el grabador. Probablemente en esta época es que Manilla desarrolla la idea de las calaveritas del amor, presentando al esqueleto como un personaje más de la sociedad mexicana, una especie de compañero constante en los desamores suicidas y en los accidentes ridículos de los que, poseídos por la pasión, eran arrastrados por la muerte. Estas calaveritas del amor se convierten en poco tiempo en un elemento recurrente de la celebración del Día de Muertos, coleccionándose y divulgándose de boca a boca, volviendo a las calaveras de Manilla un clásico instantáneo. También por esta época es que debió conocer a José Guadalupe Posada, muy probablemente en el mismo taller de Venegas Arroyo, y habría sido Manuel Manilla de quien Posada habría adoptado la calavera para su famosa Catrina. Y aunque muchos han querido ver en esta acción un plagio producto de una rivalidad entre ambos, no existe evidencia de rencor alguno entre los grabadores, y sí, al contrario, de la cercana convivencia entre el gremio, como atestiguan los diferentes relatos de los llamados banquetes, celebrados en donde el negro Casas, humildes reuniones donde no faltaba el mole de guajolote y el tequila, y de vez en cuando, ¿por qué no?, música y malabaristas que actuaban por unas monedas o incluso por comida y alcohol. Todo ello, muy lejos de los bailes de alta sociedad, ilustrados por Manilla en la crónica social de los domingos de misa, donde, no podría ser de otro modo, también era posible encontrar las imágenes del grabador invitando al arrepentimiento. En cuanto a su obra difundida en prensa, sus grabados eran habituales en el Monitor del Pueblo, uno más de los periódicos de a centavo, orientados a la nota roja, para el que el artista realizó sendas estampas sobre los truculentos crímenes en la capital, ilustrando también efemérides y chistes picarescos, así como caricaturas de sátira política. Por si fuera poco, Manilla incursionó en el mundo editorial con La Casera, cartilla crítica quincenal que comprueba la versatilidad del autor, interesado en mantenerse al día en todos los aspectos, incluso aquellos que involucraban la tecnología asociada a su labor, como prueba el uso del velo para lograr efectos rápidos y variados,
O también el duplicado de planchas para minimizar la carga de trabajo por medio de la electrotipia y la estereotipia, permitiendo la creación de un stock donde el cliente podía elegir las imágenes de su preferencia e incluso seleccionar grabados completos o fragmentos de los mismos para su reedición, como en su célebre imagen del cura Hidalgo. A partir de este recurso, podemos especular un poco más sobre la cercanía de Manila y Posada, puesto que para 1891 ambos se prestan imágenes, interviniendo y modificando sus contenidos. Por poner un ejemplo, la serie de estampas donde pasan de un fusilamiento a un promocional de Los Miserables, con una base común, cortando, recortando y pegando, para luego firmar la pieza como propia, una y otra vez. Y aunque en más de una ocasión se ha afirmado que Manila murió de tifus en 1895, uno de sus últimos grabados registra los postes del alumbrado eléctrico de la Ciudad de México, colocados en el año de 1898, lo que nos lleva a pensar que el año de su muerte debió ser próximo a 1899, dejando tras de sí poco más de 600 grabados clasificados y una infinidad de piezas perdidas y olvidadas, opacado por la tremenda popularidad de su sucesor Posada, a quien se le adjudica la creación de la Catrina, pasando por alto la aportación de las calaveras de Manila en el imaginario mexicano. Olvidado por la crítica y vapuleado por el tiempo, la obra de Manila constituye un ejemplo temprano del artista popular, que sin formación académica, desarrolló una complicidad con su público, compartiendo miserias e infortunios, pero también alegrías y celebraciones, comiendo un buen pozole en el mismo plato de los que le admiraban, lejos de los reflectores del gran arte, dibujando sus vidas como un cronista de la gran fiesta mexicana que es la existencia. Una fiesta que no se acaba con la muerte, que convoca año con año a los que se han ido a volver por una nueva parranda, llenando de color los altares y los panteones, e incluso en los peores momentos, dando un alivio a los que extrañan a los que ya se fueron, creando ese lugar mágico donde los amantes se reencuentran a pesar de la muerte, donde los hijos y los padres pueden compartir la mesa, donde los abuelos que no conocimos nos abrazan entre el aroma a copal, cempasúchil y pan de muerto. Y ahí, cerquita de Dios, juntitos los dos, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos.